Resulta que aquí en Estados Unidos, el día de hoy, estamos celebrando el 4 de julio. Ya quedó con seguro todo. Y aquí vamos toda la familia camino a ver los cohetes. Mi bella esposa. Hola. Mi hija. Y la otra, que tiene que salir también. Aquí salimos todos, este es el chiste. Todos vamos en familia, miren nomás qué belleza, es un encanto. Y por eso, para guardar esta hielera, ahí están las aguas de las niñas. Para que no van a decir, ay, llevaba la hielera y con licor. No. Aquí nosotros llevamos las aguas de las niñas, porque vamos camino a ver a los cohetes en este momento. Bueno, y a pasar el 4 de julio en familia, ¿no? El primer 4 de julio en familia. Anteriormente no nos había tocado festejar y pues todavía no existía Dania. Y ahora somos, dijeran, serían la familia burrón, pero somos la familia feliz. Así que empezamos con este YouTube, bienvenidos a nuestro podcast y empezamos. ¿Empezamos? La mano, pues pégale aquí. Quisiera que vieran para sacarle a esta niña. 5 minutos más tarde. 20 es poquito, le falta para caminar. Ya sé, mi amor. Vamos a acomodar a esta niña. Hola, Ana Victoria. ¿Amarrada o suelta? Dos cosas que se nos olvidaron. ¡Ay, Dios mío! Porque yo me traigo cosas. ¡Ay, se me está cayendo! Pero ando cuidando la GoPro. Las botanitas de Ana Victoria. No saben lo que salvan estas botanitas en problemas de familia. Sí, sí, efectivamente la tuvieron que amarrar. Ya decía yo. Yo quiero ver. Yo le pongo eso. Y póngame los zapatos. Se la cayeron los zapatos. Papá Luchón, que le pone los zapatos hasta las niñas. Yo volé. Si cambio pañales todas las mañanas a las 6 de la mañana. Si tienen pipí, si tienen popó, la mamá, ¿verdad, mamá? Exacto. Vámonos. Tú te llevas a la bebé. Y yo en camino con la grande. Y aquí vamos bien divertidos. Chequen ustedes nada más cómo vamos todos, mira. Así es la diversión, ¿verdad? ¡Y! ¿Vienes contenta? Bye bye, tres. Ok, no digas nada. Y aquí venimos al juego del béisbol. A ver los cohetes. Van bien contentos todo el mundo, mira, se ven bien contentos. Digo, mi esposa se ve bien contenta, mírala. La gringa. Bien contenta la gringa. Vente por acá, amor. Ok. Seguimos con el convivio. Y seguimos compartiendo. Así vienen parejas riéndose. Ok. Este tipo de eventos, te lo voy a explicar rápidamente. Son eventos que hace la ciudad de aquí de Tucson. Bueno, diferentes complejos hacen estos. Vean nomás. La comodidad. Seguía diciéndoles. En ese tipo de lugares, cuando es el festejo, tú traes una lata, algo no perecedero, o pagas $1 para entrar. Nosotros, por consiguiente, salimos corriendo, no agarramos las latas y vamos a pagar $1. Así que, bueno, yo voy a seguir aquí por este lado. Para que vean ustedes un poquito cómo es este asunto.
aquí al estadio. Vamos a enseñarles un poquito cómo está el rollo aquí. Yep. Parece que está vendiendo el vato las ¿cómo se llaman? Las ollas, ¿verdad? Las cobijas y las ollas. Vamos, mire, y le voy a dar esta cobija con este tigre que le está sacando la lengua. No agarré. Es la primera vez que venimos a un evento de estos aquí en Tucson. Tenemos 3 años viviendo aquí en Tucson. Y pues obviamente cuando recién nos vinimos llegó la pandemia. Nos cambió todo el panorama. Y ya cuando íbamos a poder salir, llegó Ana Victoria. Y ya sabrás. Pero mira qué divertida. Y luego veníamos para volver a salir y sorpresa, llegó Dani Alejandra. Entonces así nos fuimos poniendo bien contentos nosotros con todo eso que estuvimos viviendo. Pero gracias a Dios de que llegamos aquí a Tucson, pues obviamente estamos conociendo más cosas que hay para disfrutar. Ahorita el local este, el Kino Sports Complex, cumple 25 años hoy. Así que en estos 25 años, pues nos va a tocar estar en pleno festejo. Everyone rise for the presentation of our colors from Boy Scout Troop 770 from American Legion Post 109. It's my pleasure to introduce to you Brittany Boland, who will be singing tonight's national anthem. No salía la cantante, la señora, con la muchacha que iba a cantar, y el público empezó a cantar el himno. ¡Wow! No, nunca me ha tocado algo así, ¿eh? No. Y he estado en un friego de juegos de muchas cosas, pero algo así como ahorita, la torre. ¡Qué chula! And the home of the blue.
Bien prendida aplaudiendo. Bravo, 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 bravo. Ella queriendo jugar como grande. Esta onda está suave porque puede divertir toda la familia mientras está el béisbol. Pues ahí onda mi sobrinita con mi hija. Pero también se fueron a jugar Jenga. Jenga es, ¿verdad? Nos acompañó mi prima, que anda de niñera. La contratamos especialmente para el día de hoy, para ser niñera. Ana Victoria anda un poquito borracha, comiendo sandía en un casco. Miren, qué tierno, ¿eh? Ay, muy romántico se vio. Mis sobrinas acá andaban muy contentas ellas. No les gusta salir en cámara, por eso luego lo hicimos rápido. Así son ellas, de que no les gusta salir en cámara. Y bueno... Ya saben cómo es de ocurrente este tío. Vinimos al béisbol. Estuvo muy padre el partido. No lo vimos. Se acabó sin saber. Pero dicen que estuvo muy divertido. Ahora estamos esperando el espectáculo de los cohetes. ¿Por qué? Se metió un chapulín. ¿Quién sabe por dónde se fue el chapulín? Ya se fue. Y no era colorado para que no contáramos con su astucia. Así que ahora nos toca esperar los cohetes. Pero miren, por lo pronto, el ánimo de la gente. Me sorprende el ánimo que hay aquí en el estadio. Chequen esto. La música de fondo es de la gente que está viendo. Mis sobrinas aquí bien animadas. Querían salir, dijeron, tío, queremos salir en un video de YouTube contigo. Y ahí ya les di chance, ¿eh? Ya con eso tuvieron. Y este... Pues es así el festejo del 4 de julio. ¿Cómo te sientes estar el 4 de julio aquí? Muy animada, igual que todo el público. Estás desbordando alegría, ¿eh? ¿Verdad? Es que mira nada más. Chequen ustedes la belleza. ¡Ay, qué guacha la bebé! Y la otra bebé. ¿Quieres más sandía? ¿Quieres? Tú sírvete con confianza, mi amor. Yo te doy. ¿Se dan cuenta que es lo que es ser un papá 4x4? Que estás cuidando lo de los niños y le das de comer todavía. Y eso es otro rollo. ¡Hola! Vamos a ver los cohetes. ¡Bien! ¿Te gusta, mi amor? Mira, mi amor, ¿ya viste? Los cohetes, mi amor. Mira, cielo. Mira. Mira. ¡Wow! ¿Viste, cielo? ¡Mira! ¿Viste ese? Mira, 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 otro. Wow, mira. Oh, oh. Wow. Imagínate lo que es para mí poder disfrutar con mis hijas y mi esposa este espectáculo. Wow. Digo, ya se puso medio pausito porque se está durmiendo esta niña, pero... ¡Mira! ¡Otro! ¡Mira! ¡Viste, mi cielo! ¡Mira!
¿Cómo te sientes? Bien. Me sorprendes de poner la cámara aquí. ¿Contenta? Sí. Está muy padre. ¿Era lo que esperabas el 4 de julio? Sí. Está muy bonita. ¡Mira! We'll be right back.